informazione della Colombia in lingua italiana. L'ONU dice che FARC non ha consegnato a tutti i bambini reclutati. L'ufficio dell'Alto Commissionato dell'ONU, sì, delle Nazioni Unite, per i diritti umani ha ricevuto informazioni sulla svincolazione informale, sulla svincolazione informale di bambini prima del processo formale, almeno a Cauca, Caquetá e Meta. Questa è la grave rivelazione che ha fatto l'Organizzazione delle Nazioni Unite nel suo informe annuale di diritti umani, e che in questa occasione si è centrato negli effetti e l'implantazione degli accordi di pace con le FARC. Il documento segnala che fino al 31 dicembre scorso la guerriglia aveva consegnato solo 135 minorenni, e 75 bambine e 60 bambini, e gli chiede allo Stato colombiano di garantire la piena implementazione dell'accordo di pace e dei diritti dei minorenni che fino a oggi non siano stati protetti dallo Stato. Segnala anche che nel processo di pace coi paramilitari nel governo dell'ex presidente Uribe, e la giustizia anche ha documentato che centinaia di minorenni sono stati svincolati dalla porta di dietro. E inoltre segnala che la guerriglia ELN e i gruppi criminali continuano a reclutare e a utilizzare bambini per commettere delitti o come informanti. I tre settori dell'agro che sono accerchiati per i bassi prezzi. Patata, riso e caffè hanno dei problemi per le importazioni e dumping e per quello che viene pagato al produttore. Tre prodotti della canasta basica dei colombiani passano un mal momento per colpa dei prezzi che ricevono i suoi agricoltori. Che i prezzi di compra e le condizioni commerciali che si danno in questi tre settori buttano per terra la rentabilità di queste colture. Ad esempio, gli agricoltori di patate si lamentano perché al paese continuano ad entrare patate dei paesi europei, un 25% meno care di fronte al prezzo di esportazione. I produttori hanno raccolto quasi 3 milioni di tonnellate di patate e sperano che il governo prenda le misure contro i paesi importatori. A que no saben lo que está haciendo nuestro técnico, pienso que se lo imaginan. Está tomando el buen café colombiano. Listo, entonces nos vamos al aeropuerto del Dorado a tomar el avión. Dale, vamos. Solo aquí en la capital. Mueve la silla, te quiero ver bailar.
Y llegamos a Caracas, Venezuela. En Caracas son las 12 y 7 del mediodía. Hace 27 grados y el cielo está nublado. Y como entre Venezuela e Italia hay 5 horas de diferencia, en la ciudad eterna, en Roma, son las 17 y 7. Hace 12 grados y el cielo está parcialmente nublado. La información de Venezuela. Alimentos subsidiados, la poderosa arma electoral de Maduro. La esperanza de seguir contando con alimentos subsidiados podría empujar a millones de venezolanos a votar en mayo por Nicolás Maduro. En medio de una hiperinflación que ha devastado el poder adquisitivo y una escasez crónica de productos básicos que llevan a muchos a pasar hambre, bolsas de arroz, pastas, granos, aceite, leche en polvo, mayonesa y algunas veces unas latas de atún están entre los 19 productos que conforman las cajas CAP que Maduro había lanzado en el 2016 para tratar de combatir la creciente especulación, la falta de alimentos y medicina. Las llamadas CAP, que tienen la foto de Maduro y la de Chávez, que son las siglas de Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y vienen usados como mecanismo de control social y de presión para lograr inclinar la balanza electoral a favor. También el funcionario a cargo del programa, Freddy Bernal, reconoció que estas cajas son una herramienta política. Nos tienen contra la pared, sin dinero para comprar comida. El gobierno nos extorsiona con esas cajas. Muchos van a votar por Maduro porque tienen miedo de perderlas, dice frustrada María González, una mujer de mediana edad que quería comprar pollo en el mercado popular de Caracas, pero como los precios trepan a cada momento, no le alcanzaba el dinero. Evidentemente, lo que muchos venezolanos no han entendido es que al votar a Maduro para no perder esas cajas, activarán un mecanismo fatídico, que es sin duda alguna el perro que se muerde la cola. Muere el artista plástico venezolano Mateo Manaure. Mateo Manaure, maestro de abstraccionismo en su país, el pintor se había destacado por sus obras en la ciudad universitaria de Caracas y creador de un mural vítreo, del mural vítreo más grande del mundo. Mateo Manaure, que había nacido en 1927, murió la noche del lunes en Caracas. Tenía 91 años. Artistas plásticos, figuras del mundo de la cultura, periodistas y otras personalidades venezolanas han lamentado su muerte y exaltado su legado. Ernesto Villegas, ministro de la Cultura, anunció su deceso en televisión y dijo: Nuestra tristeza ante la pérdida de ese gigante. Honor y gloria a Mateo Manaure. Pasando un video de rock con una noche más. Es agua
ahora vamos con la música de Venezuela. Y llegan O'Kills con el tema Nube. Lo dedicamos a Adriana Yanira Tocelo, que nos escucha desde Puerto Cabello. Entonces, para vos, Adriana, O'Kills y Nube. Dale, vamos. Siento que todo se acabó. Hoy pierdo fuerza, pierdo la razón. En una nube azul de confusión. Ya no puedo ni caminar. Cielo no quiero tocar. Hoy pierdo fuerza, pierdo la razón. En una nube azul de confusión. El mundo gira y gira. No lo puedo parar. No sientas. Y tienes razón. Ven.